La Intendencia Municipal inicia operativos de control de los diferentes productos que se consume en Año Nuevo. Tome en cuenta estas recomendaciones. Por el tema de Año Nuevo, la Intendencia va a trabajar en el control de carne de cerdo y bebidas alcohólicas fundamentalmente, para lo cual es bueno que la población las siguientes recomendaciones. Uno, si va a comprar cerdo, este debe estar previamente sellado, sea por el SENASAC, en el matadero de origen, o por el gobierno municipal acá en la ciudad, en los puntos de distribución. Dos, debe comprarse carne de cerdo en lugares donde cuenten con el letrero de autorización de la Intendencia Municipal, es un letrero rojo, fundamentalmente en lo que es La Garita, en Cachaca, Munaipata y todas las calles aledañas donde se comercializa esta carne en grandes cantidades. El albergue para migrantes potosinos, habilitado por la alcaldía, brinda varios servicios a las más de 300 personas que acuden cada noche. Este año la migración ha sido bastante grande. El albergue realmente se ha llenado con más de 300 personas que van y vienen, pero han venido muchos niños. Los servicios que prestamos dentro del albergue ubicado en la terminal es de alojamiento, se les da desayuno y cena. Tenemos el área también psicopedagógica que es muy importante. Recuerde que es necesario tener permiso de la Defensoría para que niños, niñas, adolescentes puedan viajar sin sus padres a cualquier parte del país. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en las terminales de buses, tanto en la avenida Perú como en Minasa, en la zona de Villa Fátima, están realizando su trabajo de verificación de documentos de niños, niñas y adolescentes que viajan tanto al interior del país como al norte de la ciudad de La Paz. Para esto, los papás, mamás, debemos recomendarles que viajen con sus hijos siempre acompañados de sus documentos de identidad originales y fotocopias para hacer la verificación en nuestras oficinas en las terminales y no tener inconvenientes en su viaje. Porque La Paz también es cultura. Queremos invitarlos a que se vengan acá a nuestra sala temporal y patio de cristal a ser parte de esta exposición que hemos preparado especialmente para esta fiesta de la Navidad. El juguete, representar el mundo. Les reiteramos nuestra invitación de martes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 7 de la noche. El día sábado de 10 a 5 de la tarde y el día domingo de 10 a 1, acá en el Museo Nacional de Arte.